Mi nombre es Denis Soriano y soy líder y organizador con el Centro de Trabajadores de Nueva Orleans. My name is Dennis Soriano. I'm a leader and organizer with the New Orleans Worker Center for Racial Justice. Y estamos hoy aquí como coalición para decir que es la única ciudad grande en los Estados Unidos que estamos usando este sistema de estarle pagando al sheriff por día. And we're here united today as a coalition because this is the only major U.S. city that is still using the per diem system. Y lo que este sistema crea en nuestras comunidades y le da un incentivo al sheriff para que el sheriff tenga más tiempo y siga encarcelando a nuestras comunidades. And this system, what it does is creates an incentive for the sheriff to arrest more people, to have more people in detention for longer. Y nosotros como coalición también estamos de acuerdo que tenemos que estarle pagando al sheriff por los resultados, por ejemplo, por los resultados de la salud, de la seguridad y de darle un trato digno a las personas que están detenidas. And we believe the sheriff should have a budget that pays him based on results. Results we see in safety, in health, in conditions. And that's how we should be paying the sheriff. No queremos que nuestras comunidades estén siendo encarceladas y el sheriff esté usando su cárcel como un hotel, donde él esté haciendo lo que quiera con nuestra gente. We do not want a city that is being that has its jail that is being run like a hotel, where the sheriff is being paid per day for person. Así es que tenemos que cambiar y dejar de pagar el sheriff por día. So we must challenge and change this per diem system and stop it for once. Y le pedimos a los gobernantes y a la ciudad, porque lo que hemos visto es que el sheriff, por ejemplo, en la comunidad inmigrante, está usando esto y no le está importando, usando el dinero y el presupuesto de la ciudad para estar encarcelando a nuestra comunidad y estar haciendo el trabajo de migración y del gobierno federal. And we ask our government for some clarity and transparency in how this is run. Because what we've seen in the immigrant community is that the sheriff is using the per diem system to use city dollars to do the federal government's job. And we don't believe this is good for the community, and we believe it must stop. Gracias.